y W300DW92.1 FM en Arecibo. Noti 1630, Primera Fiscalizando, una estación de Uno Radio Group, el conglomerado radial puertorriqueño más grande de Puerto Rico. Noti 1 no necesariamente se solidariza con las expresiones de nuestro próximo programa. Noti 1. Lo que los políticos no quieren que tú sepas, yo lo voy a decir. La temperatura acaba de comenzar a subir porque él viene sin pelos en la lengua. Vengo a quemar los temas de Arecibo. Noti 1 en Arecibo presenta el programa más controversial y caliente de la región. La Hornilla. La Hornilla. Con José Chaparro, acaba de comenzar. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Yeah! Señoras y señores, esto está over the top. Ay, 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 ay. Señores, lo que traemos es saoco del monte hoy. Usted no se puede mover de ahí. Comparta el programa. Dele share. Y óigame, llame a su vecino, esto se va a poner bien bueno. ¡Saludos Puerto Rico! ¡Saludos el mundo entero! Bienvenidos a este su programa La Hornilla por Noti 1280. Primeros Fiscalizando. Este que te no son las chiclets, por si acaso. Este que les habla José Chaparro con ustedes. Óigame, antes de continuar como siempre, le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes. Le pedimos al Señor que siga bendiciendo a nuestra gente, a nuestro pueblo y donde quiera que usted se encuentre. Reciba la bendición poderosa de nuestro Señor. Recuerde orar por Venezuela, Haití, Israel, Jerusalén, por todos estos pueblos donde están estos conflictos, ¿verdad? Que lamentablemente pues son noticias. Vamos rápido con un saludo con ustedes en la parte tecnológica. Allá en la cámara, la pelúa. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros una tarde más aquí en La Hornilla Caliente con José Chaparro por Noti 1080. Saludos a toda esa gente linda que está siempre ahí siendo presente y a todos esos hornilleros que están en el Facebook Live. Oye, están activados los hornilleros. Óigame, activados en el Facebook traigo, Live. Oye, José Chaparro, La Hornilla. Ustedes verán quién viene por ahí. Estoy en vivo. Estoy en vivo, Missy. Estoy en vivo. Señoras y señores. Al final de la mesa tenemos a la más y nada menos que a Missy. A Missy. A Missy, a Missy, a Missy. ¡La misteriosa! Saludos, Chaparro. Saludos, Pelúa, director de piso. A toda esa gente linda que está en sintonía con La Hornilla. Recuerden compartir este programa y darle like. Es que yo le digo Missy Fu fuera del aire. No. Sí. Sí, hoy me dijo así. Sí. Director de piso, saludos. Hola, no, no. Ay, no, no te nutré. Bueno, señoras y señores, pasamos a los titulares con la pelúa. Hoy en La Hornilla por Noti 1, mi gente. Hoy en entrevista tendremos a la abogada motorizada Roxana Soto Aguilú. Hablará sobre la decisión del Tribunal Supremo en cuanto al plebiscito y otras cositas más. Sí. Qué pendiente, mi gente. Rubén Soto defiende al alcalde de Arecibo en cuanto a la última controversia de pero... Pendiente. La controversia de los empleados transitorios en Arecibo se complica, ¿ok? Caguas y Manatí al séptimo juego. El que vio eso ayer... ¡Qué clase de juego! El que vio eso ayer tiene que haber sudado. ¡Cucú! Eso estuvo a otro nivel. Sí. Estuvo buenísimo. Pregunta, ¿Toñito Cruz ahora es analista, encuestador o astrólogo? Esa es la pregunta. Ay, madre. Si Toñito ahora es analista de encuesta o astrólogo, vamos. Ay, madre. Sí. La Hornilla analiza las cosas camino a la elección sobre el comportamiento legislativo de todos los partidos. Mi gente, esto y mucho más aquí por La Hornilla, así que no se despeguen. Y este programa va a estar... ¡Candela, candela! Copyright 2008. Óigame, vamos a empezar rapidito por ahí. ¿Qué aquí? ¿Tenemos? Tenemos una llamadita por ahí. ¿Quién está por ahí? Por ahí. ¿Quién está por ahí? ¡No! ¡No! ¡Señoras y señores! ¿Está aquí ya? Sí.
Ahora le dirán la senadora motorizada. Digo, yo pregunto. No, porque antes era la abogada, ahora será la senadora motorizada. O mis agua de coco. O mis agua de coco. Agua de coco es lo que hay. La licenciada Roxana Soto Aguilú. Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Chapo. Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, estoy feliz, regocijada, energizada, optimista. Mire, yo estoy llena de bendiciones, es lo que estoy. Téngame. Oiga, ven acá, ven acá. Yo estaba asustado con usted. ¿Por qué? Pues yo creía que no me iba a contestar. Si están dos o tres. Yo creía que usted no me iba a contestar. Yo creía que usted no me iba a contestar. Yo dije, todavía le está dando patada ahí en el Facebook Live a Juan Dalmao con esa descarga que le metió. No, yo la vi dando cantazos. No, yo dije, espérate, yo voy para allá. Ay, no, Dios mío, ¿cómo está usted? Bienvenida oficialmente aquí a La Hornilla. No, antes que todo, gracias por la invitación al programa. Para mí es un privilegio poderme dirigir a la audiencia de La Hornilla Caliente de Chaparro. Y de igual forma también es un honor poder conversar contigo. Pero yo le he dado todavía suavecito a Dalmao. Él todavía no sabe lo que es un buen punch de la abogada motorizada. Él todavía no lo sabe. Ni la alianza tampoco. Creo que es medio posible. Señora, esta entrevista promete. Definitivo. Mucho. Esta entrevista promete, señores. Ay, Dios. Ya tiro el primer latigazo. Señoras y señores. Oiga, ya que tocamos el tema. Bajó del Tribunal Supremo, ¿verdad? Una decisión, una opinión y decisión, ¿no? Usted me corrige. Sobre la garata esta que tenía Juan Dalmao y el Movimiento Victoria Ciudadana con esto del plebiscito, que decían que era inconstitucional, que el gobernador no tenía el poder para hacer ese llamado. Pues eso es correcto, Chapo. Resulta que me gustó eso de Chapo. El presidente de la Alianza Comunista, Juan Dalmao, el pasado 11 de julio del 2024, astutamente, pero con un negro corazón, porque si realmente a él le preocupara la democracia o la usurpación de poderes constitucionales por otras ramas, hubiese radicado su solicitud de sentencia declaratoria e interdicto preliminar y permanente el 31 de diciembre del 2020, ¿qué? Y no lo hizo, porque esta legislación se aprobó el 30 de diciembre del 2020. Así que si usted me dice a mí como abogado que usted va a esperar casi 4 años para entonces venir a hacer un llorado judicial al tribunal a decir que usted se siente dolido, amenazado a la democracia y a los derechos de los electores por una ley inconstitucional que fue aprobada casi 4 años atrás, pues me parece que usted es una persona de negro corazón y un oportunista, y eso se lo estoy diciendo directamente a Dalmao. Hoy el Tribunal Supremo de Puerto Rico bajó una determinación por mayoría indicando que la ley 165 del 2020 es constitucional y que la orden ejecutiva del licenciado Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, haciendo ejercer el poder delegado que le dio la Asamblea Legislativa bajo la ley 165-2020, no era una usurpación de poderes y al contrario, él estaba obrando dentro de los límites que le había conferido la propia ley. Por lo tanto, para beneficio de todos los electores en Puerto Rico, sepan que van a tener la oportunidad de poder hacer una marca en una papeleta plebiscitaria de consulta de estatus democráticamente para los electores, donde usted va a poder elegir entre independencia, que es lo que promueve Dalmao, así que no sé por qué le estaba llorando para hacerlo. 2, República Asociada o Libre Asociación, que cualquiera de las dos cosas no es la definición oficial del Partido Popular Democrático, por eso ellos lo están boicoteando, porque ellos son los Happy Colonials, ellos nunca tienen nada definido en sí mismos, y por supuesto nosotros los PNP que somos abiertamente estadistas de pura cepa. Así que agua de coco es lo que hay, porque la estadidad va a volver a ganar el 5 de noviembre, que precisamente es el día de mi cumpleaños, by the way. Espérate, ¿cuándo cumpleaños? El 5 de noviembre. ¡No, no, no! ¡Serio! ¡Válgame! Pero ese party promete. Soy una mujer bendecida. Ese party promete. ¿Qué? Desde las 6 de la tarde, como dice Tomás Rivera Chat. Desde las 6 de la tarde, cuando lleguen esos resultados y hayamos entrado completo el equipo del PNP. Ah, no, pero entonces hay que llevar un bizcocho con vela. Ya lo sabes, y son 50, cumplo 50 años.
A ver, que no. Lo sepan, feliz de la vida. Ah, y pero usted va a llegar a mi club. Usted va a llegar a mi club. Yo le doy la bienvenida a mi club. Ah, pues eso está muy bien. Ahí sí. Es que es el VIP. Llegamos al quinto piso. Yo tengo la pre-admission. Llegamos al quinto piso. Pero eso es bello. Ah, no, hermoso. Es actitud de vida. Hermoso. Y yo lo digo con felicidad. Yo nunca he escondido mi edad. No, no, nunca. No. Es que no debería. De juventud, de espíritu. De toda mi vida lo seré. De toda mi vida lo seré. Pero sí, el 5 de noviembre hay Happy Birthday, elecciones, felicidad, celebraciones y estadidad. Porque vamos a seguir reiterando el mensaje de que nosotros queremos ser Estado. Ok. Me habló, ¿verdad?, en cuanto a lo legal, a lo que dice la ley. Ahora, vamos a brincar la cuica, vamos para lo político. Manos a la obra. ¿Por qué usted entiende que Dalmau no quiere enfrentar el plebiscito? Porque también he visto un cambio de postura, no sé si usted se ha percatado, claro, que la independencia que promulgan ahora no es la misma que promulgaban antes. Ahora hablan una independencia de fondos federales, anda con ciudadanía americana, y pues no sé si es un ELA independentista, no sé. Pero deme luz. Bueno, pues de entrada tengo que partir del punto de análisis tuyo, que estás en lo correcto bajo las impresiones que tienes. Número uno, es muy difícil para la Alianza Comunista de Puerto Rico, que es el Partido Independentista Puertorriqueño y Movimiento Victoria Ciudadana, apoyar una consulta plebiscitaria en unos eventos electorales generales donde ellos están haciendo ilegalmente una práctica de candidaturas coaligadas para poder llegar a la poltrona de Fortaleza y alegadamente, que no lo van a lograr, tener mayoría en Cámara y Senado, ¿verdad?, para controlar el aspecto de dos ramas de gobierno de las tres que tenemos. Para hacer eso, ellos necesitan mentirle al pueblo de que ellos no van a poner o anteponer sus preferencias de ideología de estatus descolonizador de Puerto Rico al frente antes de llegar al poder. Por eso es que ellos niegan la independencia, pero te la quieren traer por la cocina. En el segundo aspecto, que también quiero discutir políticamente sobre esto, es lo siguiente. Cuando tú quieres vender un producto, que es un producto reciclado, porque Juan Dalmau es un producto reciclado, no es la primera vez que se ha tirado para la gobernación, no es la primera vez que él ha sido legislador, no es la primera vez que él ha sido presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, así que él es un político reciclado. Si yo te quiero vender un producto que ya la gente conoce lo que da y yo quiero hacerte pensar que eso es lo que Puerto Rico necesita, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Yo no te voy a hablar de estatus, porque inmediatamente eso genera una bifurcación en todos aquellos electores flotantes que no se identifican necesariamente abiertamente como independentistas, pero se pueden quizás afianzar a tu metal de voz, a tu juventud, quizás a la palabrería romántica que hablas para literalmente nunca decir nada, o sobre todo tu habilidad de mentir bajo discurso político. ¿Y qué es la mentira del discurso político? Que no hay forma ni manera que la República Federada más poderosa del mundo les reconozca a Puerto Rico una independencia con ciudadanía americana y con fondos federales y con una transición de 50 años y que mantengas moneda común y que mantengas defensa común a través del ejército de los Estados Unidos, la Marina, el Air Force, y que tengas un pacto hasta cierto punto, ¿verdad?, de garantías no invasoras por parte del Congreso de los Estados Unidos. Eso nada más se lo cree la gente que ve Cartoon Network, chaparro, más nadie. Y él lo sabe. Ay, ay, ay. Zumba. Yo se lo dije, señores, que esto promete. Zumba y bombea. Oye, y entonces, pero fíjate, yo lo he escuchado zumbando, por ejemplo, en contra de los contratistas del PNP que han trabajado, pero fíjese, él lleva 24 años viviendo el fondo electoral. No solamente él. Y estuvo bajo contrato con el Senado de Puerto Rico cuando era asesor de María de Lourdes. Y cuando fue comisionado electoral del Partido Independentista, o sea, que no ha tenido una práctica privada como tal. Desde que está en el ruedo político, él vive de los contratos de gobierno. Y a mí eso como que me fue contradictorio. De hecho, él no es
él no es el único licenciado en Puerto Rico abogado que nunca ha tocado un tribunal para quemar brea y defender derechos de los ciudadanos, pero sí rápidamente ha estado chupando de la teta del gobierno. Y así es como hay que decirlo, porque no es de otra forma. Y yo no tengo ningún problema con que me citen donde quiera. Pero si usted se quiere llamar licenciado, abogado de defensa, abogado practicante, usted tiene que quemar brea y defender los derechos de la gente. No inmediatamente de que revalida, usted se mete al gobierno. Y entonces yo voy a hablar de política. No, así abogado es cualquiera, no me chave. No, papá, así no es como funciona esto. Y no solamente él ha vivido el gobierno, con el mayor de los respetos también, aparentemente su señora esposa también, que saquen a la luz la nómina de cuánto ella también se gana, para ver cuán difícil es poder vivir con un salario de pobre en Puerto Rico, según lo que ellos generan. Porque eso es lo que es importante ver aquí. Cómo su composición familiar genera dinero y cómo viven. Y usted compara ese estilo de vida versus el estilo de vida cuando él llega a Fortaleza o él logra la independencia para Puerto Rico. Vamos a comparar botellas con botellas y chinas con chinas. Y de igual forma voy a decir lo siguiente también. Oiga, también hubo algo que yo veo que usted tiró zarpazo hoy al Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasa es que en el caso de Victoria Ciudadana, ellos habían llevado una reclamación al Tribunal Supremo para indicar que las papeletas, particularmente la papeleta legislativa, que es donde realmente ellos tienen el problema. Usted sabe muy bien que a ellos se les descalificaron candidatos por parte de la Comisión Estatal de Elecciones por no haber recogido endosos dentro de los términos prescriptivos de ley. Por lo tanto, esos candidatos que ellos respaldan no iban a aparecer su fotografía y su nombre ya impreso en la papeleta legislativa. Así que ellos tienen que competir ahora mismo que la gente escriba su nombre bajo la columna de nominación directa. ¿Qué sucede? Ellos acuden al Tribunal Supremo para decir, mire, lo que pasa es que el prototipo de la papeleta legislativa que tenemos, el colorcito no nos gusta, porque es un colorcito en la columna de nominación directa oscurita. Y entonces eso violenta el derecho del elector cuando vaya a hacer la marquita en el recuadro para después poner nuestro nombre completo, porque el Sharpie, que esa fue una de las bucefaladas más grandes que yo he escuchado en mi vida, por parte de la comisionada electoral de Movimiento Victoria Ciudadana en una conferencia de prensa, dice que Sharpie no cumplía con las disposiciones del Código Electoral. Y yo, ¿cómo? Mira, yo todavía estoy buscando en el Código Electoral las especificaciones del Sharpie. No vacile. Para la comisionada electoral de Movimiento Victoria Ciudadana. Sí, porque eso es payasada total lo que hay ahí. Pero no importa, continúa de nuevo con lo de la papeleta. Con lo de la papeleta, el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo que dijo fue: los colores se quedan como están, aquí no se está violentando la voluntad del elector. Elector que quiera votar por ustedes, hace la marquita con ese Sharpie, es la que habla, el Sharpie mágico de Movimiento Victoria Ciudadana, hace la marquita y escribe su nombre. Y cuando se vaya a escrutinio, pues se verifica y se adjudicarán los votos. El problema que temen es de que la gente no va a dar votos de mayoría ahí. Y no es porque estén en write-in, es porque ya la gente sabe el calibre que dan como candidatos y políticos en la legislatura. Eso es todo lo que quieren, un pataleo, mamá. Ay, mi madre. Y eso también lo resolvió el Supremo ya. Así que hay que estar... La Victoria Ciudadana sí cumple con las especificaciones del Código Electoral de la Lalandia Studio, ¿sabes? Sí cumple. Adelante. Bueno, en otros temas, el secretario, ¿verdad? El subcomisionado del Partido Popular, Toñito Cruz. Sí. No sé si ahora es, aparte de consultor municipal, ¿verdad? Y bregar, si ahora también se dedica a analizar encuestas o es astrólogo. No sé, estoy en esa, a ver qué es la que hay. Pero, oye, la puso usted ahí entrando entre las 11. Es que eso va a pasar. Así que el Partido Popular ya tiene que adaptarse a que parte de los miembros de la Asamblea Legislativa en el Senado es la licenciada Rosana Sotoyilú. ¿Qué va a pasar? Eso es de ahí. ¿Pero qué va a pasar? Están admitiendo que eso va a ser así. No, pero ¿qué va a pasar? ¿Lo que él dijo que iba a pasar en el orden que lo puso o que usted va a entrar? No, que yo voy a entrar porque ese orden no va a ser el que es.
No, no, no. Aquí los primeros que vamos a entrar somos el equipo completo del PNP. Lo que yo estoy diciendo que es en referencia a mí en particular. Yo tengo garantizado el que yo entro, porque yo estoy haciendo el trabajo de la calle, porque yo estoy dando propuestas concretas, porque yo estoy solicitando llegar a servir como parte de los pobres y los humildes de este país, porque yo soy de los muchos, yo vengo de los de abajo, yo no tengo contratos con el gobierno, nunca los he tenido, por los pasados 17 años tengo mi firma privada, me mantengo yo solita, pero ahora yo quiero poder ayudar a Puerto Rico desde otra poltrona, y eso es lo que yo estoy buscando. Lo que pasa es que ya es importante que el Partido Popular comprenda y entienda que quizás ese es parte del mensaje que está llevando Toñito, que entre las voces potentes femeninas del Partido Nuevo Progresista en la legislatura, llegó la maracachimba, la nueva, la novata, la que va a romper el esquema, que es la licenciada Roxana Soto Aguiluz. Eso es todo lo que les pasa a ellos. Oiga, vamos a estar pendientes, pero quiero llevarla a un casito, aprovechando que usted está acá con nosotros, usted es abogada, que ayer, fíjense qué cosa, lo iba a traer ayer y no lo pude traer ayer por falta de tiempo, pero aprovechando que tengo a la licenciada. Oye, porque fíjate, antes de la pregunta, qué curiosidad, porque está la senadora del corazón, que ya tiene nombre, Brenda, ¿verdad? Mi compañera Brenda, sí, Brenda. Ella es. Pues entonces está la senadora motorizada. Claro. Entonces, pues me imagino que seguirán los nombres ahí. Sí. Sí, hay que buscarle a ver cómo pero le ponen la a Gregorio. Motorizada hay que agregarle el Miss Agua de Coco. Ah, no, así es, Miss Agua de Coco. Sí, seguro. Sí. Yo siempre bendigo a la gente con eso, con Agua de Coco. Oiga, vamos para Vega Baja ahora, que quiero tocarle un tema ahí de Vega Baja. Excelente, adelante. Ayer en Noti1, en el programa de la compañera Carmen Jovet, que está antes de nosotros, ella tocó el tema sobre una dama, lamentablemente falleció, de 94 años. Doña Toñita. Doña Toñita, que estuvo un año esperando que el Luma le ponga la luz, su casita ready, acueducto, pues sentió el calentón de la prensa, fue y le puso agua, pero Luma ni se inmutó. Y la doñita murió y no pudo. Carmelita. Doña, sí. Ay, gracias, Carmelita, que yo le dije. Sí, doña Carmelita, Carmelita, la que falleció. Sí, sí, doña Carmelita. Sí. Y doña Carmelita, pues lamentablemente falleció y no pudo disfrutar su casa. Chaparro, la burocracia. ¿Sabes que estaban pidiendo hoy sus familiares, sus hijos, que por favor la dejen velarla en la casita? Ay, bendito. Y salió en los medios. Sí, lo sé. En la petición. Dígame usted, licenciada. Bueno. ¿Qué le parece esto? Pues lo primero es que no debe ocurrir, no debe suceder. Y yo el análisis que primero voy a tirar al frente es el análisis pragmático de lo que es la burocracia procesal. Si ya la propiedad estaba construida, si ya la propiedad había tenido el visto bueno por parte del Departamento de Vivienda que se podía entregar porque había cumplido ya con los parámetros y estándares de reconstrucción, lo que tiene que ver con la toma de agua o luz ya no tiene que ver con el CORT 3, ya no tiene que ver con vivienda. Tiene que ver directamente con el propietario o el representante autorizado del propietario para que vaya ante Luma y ante Acueducto para solicitar las tomas o las activaciones correspondientes. Esa parte de falta de sensibilidad o esa parte de dejadez administrativa por parte de las entidades que operan las utilidades primarias de Puerto Rico es donde tenemos que meter caña. Porque aquí el cuestionamiento no es de que la casita estaba ya lista hace un año. Aquí el cuestionamiento es por qué se arrastran los pies para dar las autorizaciones de las tomas de utilidades de servicios básicos en Puerto Rico, como es el servicio eléctrico o el agua. Así que el cuestionamiento hay que caerle arriba al director de región y a la oficina de servicio al cliente de Luma de esa región en particular. Pero le pregunto, licenciada, ¿cuántas doña Carmelina puede haber en Puerto Rico hoy? Deben haber muchas. Yo no tapo el cielo con una mano. Aquí lo importante es que esa fue la historia que trascendió en los medios de comunicación de Puerto Rico por la razón de su fallecimiento, no por la razón de que Luma no estaba haciendo su trabajo. Y yo lo único que te digo es que es momento también de levantar nuestra voz, y no solamente nuestra voz,
sino un esfuerzo de pueblo a que aquellas cosas que nos representan falta de sensibilidad se puedan modificar. Y una de ellas es los servicios que ofrece Luma a la comunidad. No estoy hablando solamente de energía eléctrica, sino también estoy hablando de los trámites procesales, como es una autorización de toma de luz. Aparte de eso, en Vega Baja, y ahorita podemos retomar el tema de Luma, para seguir con Vega Baja, el también influencer, ¿verdad? Que Gallo. Salió, esto salió en Pelotadura, Gallo de Producer, sacó un video desde unas casitas que están en una de las playas de Vega Baja. Es la parcela número 25 del sector Yeguada de Vega Baja, porque yo acumulo en Vega Baja. Y es el caso de la señora Sara Marrero, que compró a la señora Julie Dugan en el 2019 por documento privado esa propiedad, que era un estorbo público. Aunque no estaba declarada estorbo público, estaba siendo utilizada por caballos para estar. Ellos lo que hicieron fue que limpiaron la propiedad, le pusieron losa, puertas, ventanas, empañetaron, la habilitaron. Doña Sara compró la propiedad, la vivió, y en el año 2023, un allegado al alcalde de Vega Baja, que también dice ser que es realtor, compró la propiedad y desde el 2023 radicó un pleito de desahucio contra doña Sara Marrero, que tiene 64 años de edad en este momento, para lanzarla de la propiedad. Doña Sara comenzó a defenderse por derecho propio, que esa es una de las, ¿verdad?, de las atrocidades que tenemos en este caso que te voy a compartir. Ella se trató de defender por derecho propio dentro del trámite procesal, porque yo leí el expediente judicial completo desde el 2023. La última determinación judicial bajó ahora en agosto del 2024, donde un juez municipal de Vega Baja está ordenando el desalojo de la propiedad, y que si hay un conflicto de titularidad, porque aquí el problema que tenemos en este caso es que la propiedad se le vendió dos veces a distintas personas. La primera persona que compró fue doña Sara en el 2019, y la segunda persona que compraron, que fue un matrimonio, fue en el 2023. Y los que compraron en el 2023 le están pidiendo al tribunal que desaloje a quien compró en el 2019. Pero la documentación de compraventa, que eso es un conflicto de titularidad, eso no lo puede atender un tribunal municipal, que es una sala de investigaciones, que es donde se ventiló el caso de desahucio. Por lo tanto, lo que la jueza determinó ahora en agosto fue que cualquier controversia sobre titularidad tienen que erradicarlo en un pleito independiente en sala superior. Cuando la candidata a alcaldesa del PNP de Vega Baja, Evelyn, estaba caminando por sus caminatas regulares en Vega Baja, en el barrio Yeguada, unos familiares de doña Sara Marrero se le acercaron para pedirle auxilio, porque este lunes que pasó ahora, alegadamente iban a llegar los alguaciles a lanzarle todas las pertenencias a doña Sara y a su familia. ¿Qué podían hacer? Y lo que hizo la presidenta del Comité Municipal del PNP, y con el favor de Dios, la próxima alcaldesa de Vega Baja, Evelyn, es que Evelyn me llama y me dice: mire, licenciada, a mí se me trajo este caso, yo quisiera consultarlo con usted, así que yo pedí toda la información, yo verifiqué la documentación, yo entré a ver el expediente judicial. Y yo lo que le dije es que lo que procedía era radical en carácter de emergencia un cese y desista mediante un interdicto para que se pudiera plantear la controversia de la doble titularidad en una sala superior. Todavía desconozco, porque yo solamente me quedé que en el día de ayer, que era martes, no, el lunes, iban a radicar el injunction temprano en la mañana. No sé si la orden de desalojo la han ejecutado o no, pero yo públicamente lo que he dicho y he tronado contra el alcalde actual de Vega Baja es que todos los municipios, Chaparro, todos, tienen la responsabilidad de identificar las estructuras que van a ser declaradas mediante orden municipal como estorbos públicos. Y los alcaldes de todo Puerto Rico tienen que conocer, y sus funcionarios y ayudantes, dónde hay estructuras vacías en Puerto Rico que están siendo no utilizadas o destinadas a estorbos públicos. Y a mí nadie me puede decir, Chaparro, que por eso fue que yo troné contra el alcalde de Vega Baja, que él
teniendo tan allegado a ese comprador del 2023, siendo Realtor, que es uno de los ayudantes del alcalde, que no supieran que doña Sara vivía esa casa. No, ¿cómo es eso posible? Un alcalde que se supone que sepa quién vive, quién no vive, quién está allí, que va, que pasa por allí casi toda la semana, que no se ha dado cuenta que allí vive gente. Porque doña Sara está pidiendo auxilio desde el 2022. Él tiene que saber. 2019. Sí, ahí dijeron el nombre, el hijo de un allegado. Lo que el alcalde le, y perdóname, Chaparro, lo que él le dijo a Gallo de Producer, el alcalde que tuvo una conversación con él, le dijo, aquí hay que cumplir con la ley. Y Gallo de Producer lo que dijo fue, pero aquí hay que tener humanidad. Y aquí hay que tener en cuenta lo que está ocurriendo con esta dama. Y el alcalde lo que contestó es, la ley va por encima de la humanidad. Pues mira, alcalde, usted no se puede... No, pero mira... Lo dice una abogada. Eso lo dijo el alcalde de Vega Baja. No. Y lo digo yo como abogada. Jamás en mi vida yo he aceptado una ley que vaya por encima de la falta de respeto a la dignidad y a la humanidad de la gente. Uh-huh. Y esto de doña Sara se pudo haber atendido con tiempo. Oiga. En carácter de conciliación, pero como el alcalde de Vega Baja entiende que la ley Licenciada. Va por encima de cualquier cosa sobre sus constituyentes y electores, el pueblo le va a pasar factura. Licenciada. Porque quien se metió fue con una viejita pobre de Yeguada, no se metió con alguien apoderado, contratista o realtor. Así que esa es la forma y manera en que el alcalde de Vega Baja entiende que se respetan los derechos de las viejitas y las mujeres en Vega Baja. Gracias, alcalde. Licenciada. Dígame. Es que, acuérdese, es el hijo del gajo. Y yo me llamo Roxana Soto Aguilo, la hija de Mirna Aguilo y Ángel Soto. El más pobre no puede ser, pero soy una mujer de voluntad. Y la frente al abusador hay que hacerse. No. Ahí está. Está la furia encendida ahí. Bien. Seguro. Aquí, y yo lo dije bien ahí. Claro, doña Sara tiene conmigo una aliada. Yo Oiga. Como abogado, que no soy abogado del caso, yo no podría hacer nada, pero políticamente yo le voy a bajar al alcalde de Vega Baja como es. Ciérreme la puerta, que le voy a decir algo calladito. No quiero que nadie se entere. Antes de irme a la pausa, esto va a ser entre la licenciada y yo. Cierren. Shh. No quiero. Tema, tápese en los oídos. Licenciada. Dígame. Ahí. Un contrato que investigar. ¿Bueno? En Vega Baja. Tire para adelante. El de la basura. Oye. Oígame. No recoge y cobra. No es eso. Que en el cambio de contrato aumentaron como 5,000 casas más de la nada. Casas mágicas. Ah, pues ese contrato yo lo quiero ver, a ver si va a ser listo. Ah, ya, pero mire, ahorita se lo envío para que lo... Para que le dé una. Terminamos fácil. Para que le dé una chequeadita. Claro, de eso se trata esto. Pues vamos a la pausa. Es que se respeten los chavitos de la gente. Claro. Vamos a la pausa, regresamos en breve. No se vaya nadie. Seguimos con más. Ya, seguimos la conversación en breve con la licenciada motorizada, Roxana Soto Aguilú, aquí en La Hornilla Caliente. ¡Misteriosa! ¡Sácame del aire, misteriosa! En breve regresa José Chaparro a subir la temperatura a la hornilla. ¡A la hornilla! ¡No te despegues! Oye, Cheo, ni siquiera un gotereo. ¡Ay, mijo! Si aquí no hay agua y esas bombas que hay por ahí siempre se dañan. Ah, no, Cheo, qué mal te veo. Cambia, mijo. Cheo, mi bomba es Leo. Bombas de agua Leo, alta tecnología a precios módicos y la única en la industria con 2 años de garantía. Bombas de agua Leo, flujo inteligente para su bienestar. Pídelas en tu ferretería o tienda especializada favorita. Soy Carmen Jovet y quiero que me acompañes miércoles a las 4:30 en el programa de la Alianza por la Salud del Pensionado, la alternativa de salud del pensionado y de las personas de 65 años o más que tienen la parte A y B de Medicare. No te lo pierdas, porque nadie te puede dar más ni mejores beneficios que la Alianza por la Salud del Pensionado. Por Noti 1630, miércoles
a las 4:30 de la tarde. Te espero. Echeandía y Asociados, abogados notarios, le podemos ayudar con todo tipo de casos civiles y notaría. Ahora contamos con una división para casos de seguro social por incapacidad. No cobramos si no ganamos su caso. Igualmente, le podemos representar en su caso ante el Fondo del Seguro del Estado. Consultas gratis, 817-3030. Echeandía y Asociados, abogados notarios, carretera número 2, kilómetro 81.2, Arecibo, 817-3030, 817-3030, echeandiaysociados.com. Para el Back to School, tú necesitas impresionar, tú necesitas llegar bien montado, tú necesitas ofertas asombrosas y las encuentras en Toyota Recibo. Llama al 305-1412 y móntate en una Tacoma, Highlander, CHR, 4Runner, Corolla Cross o RAV4 desde cero pronto. Cero residual, te incluyen gasolina y primer mantenimiento. Ofertas asombrosas, solo en Toyota Recibo. 305-1412, 305-1412. ¡Mira qué piso tan hermoso! Sí, es un piso en resina. ¿Y quién hace esos pisos aquí en Puerto Rico? El contratista Luis Vélez. Búscalo en Facebook. Para pisos en resina, losas y remodelación en general, el contratista Luis Vélez es la solución. Búscalo en Facebook o para más información llama al contratista Luis Vélez. 787-262-8282. Contratista Luis Vélez. 787-262-8282. Sintoniza los sábados a las 2 de la tarde en Noti1, Héroes de Puerto Rico, un espacio presentado por Veteranos con Puerto Rico y la Legión Americana, celebrando sus 100 años, donde compartiremos historias de interés de personas y entidades que con sus acciones generan cambios positivos en nuestra sociedad y unen a toda la comunidad de veteranos en la isla y sus familias. Escúchanos todos los sábados a las 2 de la tarde en Noti1 por el 630 AM y el 94.3 FM en la zona metropolitana y por Noti1.com. Si te preguntan, tú estás escuchando La Hornilla. La Hornilla con José Chaparro por Noti1 Arecibo en el 280 de tu radio. Regresamos, Noti1 1280. Primeros. Fiscalizando. Ahí está, señoras y señores, Grupo Pandora haciendo el coro aquí en el programa. Oiga, licenciada. ¿A quién? Le enganchó a Rosario. No. Llámate a la licenciada. Llámate a la licenciada otra vez. Llámate. Mira, metió el de donde no era. Ay, Dios mío. Dale. Mira que después se cree que la sacamos. Mira, a ver, sí. Después se cree que la sacamos. Sí. Así que vamos a ver. Ahí está. Sí, se ve que se cayó la. Sí, yo digo. ¿La tenemos ahí? Sí, vez, sí. Ahí está. Ahí se cayó, Pichi. Licenciada. Aquí estamos. Fue que la misteriosa metió el dedo donde no era, tranquila. Recuperó la llamada. Pero amén, ya estamos reconectados. Sí, estamos ahí. Vamos a ver. Le tengo una sorpresa ya en breve a usted. Sí, le tengo una sorpresita. A mí me gustan las sorpresas. Sí, ya mismo. Es que estaba escuchando el programa. Oh, ok. Sí, ya mismo vamos. Muy bien. Oiga, ¿y cómo usted ve, verdad, todo este asunto legislativo, verdad, ya que usted aspira a ir a la legislatura? ¿Qué le ha parecido a usted entonces el desarrollo de la legislatura per se? ¿Durante este cuatrenio? Inoficiosa. ¿Perdón? Inoficiosa. Ay, una palabra bonita. Sí, eso es para decir que no hacen nada. Una palabra chula. Seguro, pero yo, fíjese, de vez en cuando... Usted saca el cachapacial de vez en cuando. Aquí lo importante es lo siguiente. Vivimos en una democracia, de la misma forma que tenemos una separación de poderes como ramas del gobierno, entre ejecutiva, legislativa y judicial, ¿verdad? Que no todo el mundo va a coincidir pensando igual o teniendo la misma visión de cómo debe correr el gobierno. Siempre en la legislatura vamos a tener representantes del pueblo que no siempre van a ser de un mismo partido político. El problema es que siempre se le vende al pueblo, de cara a las elecciones, que los votos por candidatura es lo ideal, que tener un equipo heterogéneo de legisladores va a garantizar mayor productividad y eficiencia. O
que poner a grupos de partidos políticos que no sean el partido que yo milito, que es el Partido Nuevo Progresista, en mayoría o en el poder, te garantiza una agilidad legislativa. Y hemos visto de todo. Hemos tenido legislaturas compartidas. Tenemos dos legislaturas que sus presidentes no se hablan entre sí, no se llevan bien entre sí siendo del mismo partido. Tenemos que nadie controla Cámara y Senado y se necesitan los votos de partidos emergentes que en muchas ocasiones no saben ni dónde están parados sobre política pública o no te pueden hablar sobre el contenido de las piezas legislativas que se bajan a discusión en el hemiciclo. Y por otra parte, y no menos importante, el inmovilismo. La gente espera que el gobierno sea eficaz y eficiente, consciente y diligente, y lo que tenemos es literalmente inmovilismo. Por eso es que usted el 5 de noviembre tiene que poner una sola cruz debajo de la palma y garantizar que todos los que estamos solicitando ese voto de confianza para llegar a la legislatura necesitamos el equipo completo, porque nosotros realmente sí tenemos la voluntad de trabajar unidos en equipos diligente y eficientemente para Puerto Rico, que es lo que se necesita. Oiga, ¿a usted le gusta el deporte? ¿Deporte? Sí, ¿a usted le gusta el deporte? ¿Usted sigue el deporte? Bueno, diferentes disciplinas. A lo mejor no los mismos deportes que te gustan a ti, pero vamos a ver. Pero dígame qué deporte le gusta, vamos. Bueno, yo quiero que sepas que me gusta el deporte del ice skating, me gusta el baloncesto, me gusta la pelota, me gusta el hockey, me gusta el fútbol, me gusta la natación, me gusta el judo, me gustan las carreras de caballo, me gusta el paso fino, el skateboarding, ¿qué más me gusta? Oiga, ve acá, ya que dijo que le gusta el baloncesto, ¿usted es fanática de qué equipo? ¿En qué disciplina? Y te digo. Bueno, el baloncesto. Bueno, con el respeto a todos los radioescuchas. Con el respeto a todos los radioescuchas. Yo siempre he sido fan de los Capitanes de Arecibo. ¡Oye! ¡Oye! Pues chequeen ahí. ¿Tengo a Pichi? Rescátame la próxima, la llamada de Roxana. Pichi Torres Zamora. ¿Cómo tú estás, Chaparro? Saludos a ti, al área norte de Puerto Rico. ¿Todo está bien? Todo está bien. Oiga. Es una cosa tremenda. Tenía tremenda invitada, ¿viste? Está ahí, ¿verdad? No, está por ahí. Fue que se cayó la llamada. Es que se cayó la llamada, pero la vamos a rescatar ya en breve. ¿Está por ahí, Pichi? Estoy aquí. Ah, ok. Pichi, ¿qué me puedes decir sobre la decisión del Tribunal Supremo? Con el asunto este del plebiscito, que pues le dio no lugar a la petición de Dalmau. Mira, bien sencillo. Tanto el Partido Independentista como el Movimiento, la Alianza, como lo quieran llamar, lo que están haciendo es oponerse a todo por oponerse simplemente para atrasar los procesos electorales de Puerto Rico. El plebiscito tiene que darse porque es legal, porque es una ley, porque se firmó, porque es constitucional, porque no tiene visos de ninguna ilegalidad y las leyes de Puerto Rico se presumen legales. Esa es la doctrina en Puerto Rico. Así que, con eso dicho, el gobernador tenía todo el mandato de ley de solicitar y plantear el plebiscito como lo vamos a hacer, como se va a votar el mismo día de las elecciones, porque ellos lo saben. El problema es que el Partido Independiente está que se pega de cabo caliente para hacer noticias. Porque lo que tienen es un espejismo de que van a llegar y que van a ganar, se creen que van a lograr unas cosas que no las van a lograr. Así que mira, yo de verdad que a la alianza o la alianza pequeña, lo que quieran, a ellos no me preocupa. Sí, llevar el mensaje claro al pueblo puertorriqueño que el Partido Independentista, aliado con el Movimiento Victoria Ciudadana, que son unos comunistas socialistas que no se esconden, es un peligro para Puerto Rico. Bueno, pues eso está caliente porque eso salió ahorita por la tarde y entonces ¿cómo te digo? La situación ahora se pone caliente porque van a acusar al tribunal de que es que le responde al PNP, ese tipo. Por eso es que quieren ganar, porque quieren controlar y hacer lo que le da la gana aquí. ¿O tú no crees que eso es lo que viene ahora? Chaparro,
Ya Natal dijo que no cree los tribunales de Puerto Rico, pero venga, que si ellos fueran gobierno, que no lo van a hacer. ¿No les toca nombrar tres jueces? O sea, ¿no los van a nombrar? Ah, no, por purista. Mira, otra vez, son unos charlatanes. La palabra que les toca son unos charlatanes. Esa es la realidad. Mira ahora cómo el movimiento quiere cambiar la papeleta para favorecer el cuadrito donde tienen que escribir el que quiera un nombre, porque no es que la candidatura de Nogales o Bernabe es por writing, es que ellos metieron las patas y no quieren aceptar. Yo fui parte de ese caso, tú lo sabes. Así que... ¿Cayó? Estoy aquí. Okay. Cuando le conviene, cuando no le conviene, entonces son malos. Somos malos para la película, pero ¿qué te puedo decir? O sea, ese es el periodo para Puerto Rico. El PNP va a ganar las elecciones porque somos mejor gobierno. Mira, y déjame aprovechar en lo que consigue este a Rosana. Estaba escuchando la entrevista de Rosana Soto Aguilú. ¿Es la partner tuya? No, mi compañera de papeleta de blog. Por eso la partner. Orgullo. No, y orgullo. Acuérdate que yo le tiro, trato de masticar el inglés, Pichi. ¿Cómo es? Pichi, yo estoy tratando de masticar el inglés, digo, dije partner. El partner, el partner. Por eso, yo de que estoy tratando de masticar el inglés, a ver si me pega algo. Mira, la partner del balón. Algo así es que se dice. ¿Eso es lo que tú quieres? Mira, que me sale mi inglés es ayuya, que por lo menos me defiendo. Mira. Ah, ese es Pichi. Rescatamos a Rosana otra vez. Muy bien. Mira, estoy cogiendo escuela para ser como tú cuando sea grande. Dime. Oiga. Estaba diciendo a la Chaparro que yo estoy orgulloso de ser tu compañero y que sea mi compañera de papeleta. Porque si algo tengo, señor, y que me está escuchando, si algo yo tengo que denotar de la abogada, y lo voy a decir como se le conoce en la calle, de la abogada motorizada, es que cuando pasamos por el verano del 19 fuimos muy pocos los que nos quedamos defendiendo a Ricardo Rosselló, y Rosana Soto de Guirú como abogada dio el frente, defendió al gobernador, defendió al líder como se tiene que hacer en un partido de orden, contrario a otros que salieron corriendo. Y tengo que decirlo públicamente, es la primera vez que Rosana y yo estamos públicamente en una emisora. Chaparro, te la ganaste. Yo vivo, estoy orgulloso de que Rosana sea mi compañera. Oye. Y te digo, Rosana Soto Aguilú va a ser senadora, es mi senadora y va a ser senadora de Puerto Rico. Eso. Para el julio del PNP. Oiga. Porque tiene que llegar allí, porque la entrevista que dio ahora es una entrevista de una persona que quiere luchar, servir y luchar por las causas nobles de Puerto Rico. Y necesitamos eso en la legislatura de Puerto Rico. Licenciada. Mira qué cosa más hermosa. ¿Ves lo que yo le digo, Chaparro? Cuando hicieron el sorteo, que Pichi Torres Zamora no pudo estar, y yo vi que a mí me tocaba de pareja a él, yo lo dije a voz alta, como si yo me hubiese pegado en la lotería, en el partido, y yo dije, qué bueno que me tocó Pichi, y no porque él esté en línea, porque yo abiertamente, él sabe que se lo he dicho, pero para mí, él, además de ser la persona que más votos sacó en las primarias, que más votos sacó en las elecciones del 2020 para representante por acumulación, Pichi Torres Zamora es una escuela. Es una escuela política. Es un hombre que tiene un gran garbo de oratoria, que muestra dominio electoral partidista, no solamente como cuando fue director ejecutivo del PNP, sino también cuando él le habla a las huestes de carro y a pie. Así que por eso yo digo, yo cuando sea grande quiero ser cuadro. Oiga, licenciada, yo le quiero, yo le quiero hacer una pregunta, licenciada, yo le quiero hacer una pregunta. Gracias, Rosana, de verdad que tú sabes que es mutuo. Oye, no, yo lo sé. Últimamente. Lo digo con amor de hermana y con admiración de puertorriqueña, una cosa grandísima. Dándose un amor ahí. Fue la mejor pareja que me pudo haber tocado. Licenciada. Licenciada, yo le voy a hacer una pregunta. Últimamente, ¿usted ha visto a Pichi en persona? Yo le pregunto, ¿no? Porque es que quiero hacer otra pregunta detrás de esa. Bueno, de verdad, fíjate, no hemos coincidido todavía. No, yo le quiero, no, espérate, Pichi, dame un break, padre. Quiero, licenciada, dígame, ¿usted no la ha visto últimamente? Es más, aunque no sea en persona, en foto, una foto reciente de Pichi. Hemos comunicado digitalmente y hemos hablado por teléfono. ¿Usted no la ha visto como que más? ¿Usted no ha visto a Pichi más sonriente? Yo sé por dónde viene. ¿Usted no ha visto a Pichi más sonriente? Como que. Como yo siempre lo veo sonriendo. No, pero él es otro tipo desde hace unos meses atrás. Sonriente, no sé. Pichi es otro tipo desde hace unos meses atrás. Tú lo ves más risueño, más. Todo como que más una alegría en su rostro, no sé.
O sea, eso es cosa que, el amor solamente da. Dilo. Cuando el amor toca, mire. El amor toca la puerta. Esos hombres se transforman, parecen ositos de peluche cuando están enamorados. Y no son de los ositos de baloncesto de Manatí. O sea, que tú me quieres decir a mí, Chaparro, que tú estás insinuando que Pichi está enamorado. No, insinuando no. Lo estoy diciendo. Mira, Mira. Que me tiene un vacilón porque él me tiene un vacilón pegado, porque como tengo novia, estoy enamorado, pues él me tiene un vacilón pegado bien fuerte. Ay, bueno, pues amor, mire, aquí admisión de parte, relevo de prueba. Yo lo único que puedo decir, y lo digo con el corazón en la mano, Pichi, recuerda que yo como notario también soy certificado celebrante de bodas, así que cuando te quieras casar... Esa está buena. Te puedo casar. O sea, aquí tenemos el 2x1. Somos pareja política, pero si necesitas que sea tu celebrante, también estoy certificada. ¡Qué bello! Pues mira, con mayor felicidad. Pichi, te resolvimos el problema de la boda ya aquí en vivo, en la hornilla. Feliz, ilusionado, optimista. Él es brillante, trabajador. Y yo tengo muchas ganas de aprender y servir a Puerto Rico. Así que miren, somos el dúo dinámico del positivismo y la felicidad. ¿Qué más usted quiere? Pichi. Y vamos a ganar en grande. Pichi, te hemos resuelto la vida. Aquí en la hornilla, aquí en estos minutos. Ya mismo me canso, ya tengo el celebrante. Óigame. Me tengo que unir al equipo porque imagínate, dejar que me le peguen el vellón así por estar enamorado. No, ahí rápido. Tiramos el salvavidas que estamos ahí en backup para lo que usted necesite. Bueno, pues le agradezco a ambos que haya estado con nosotros. Los quiero tener en vivo aquí a los dos. Así será, coordinemos, por favor. Sí. Bueno. Claro que sí. Mira, Chaparro, ha sido un privilegio. Chaparro, tengo una pregunta. ¿Cuándo tú has visto una pareja de acumulación del PNP que se llevara también? Bueno, ahora mismo estoy aquí, que yo estoy asombrado con tanto amor ahí. ¿Viste? Yo veo tanto amor ahí en esa pareja que yo digo, ¿qué es eso? Óigame, déme el grito de guerra, licenciada, que nos vamos. Pues lo que hay, esa pela va, mira, no, prepárate, que la alianza la vamos a tumbar. Ahí va, ahí va. Eso es. Ahí está, bueno, muchas gracias, mi gente. Seguimos acá, me dicen que en 2 millones no hay agua. No hay agua en 2 millones. Hay problemas en la planta por un bombeo que hay allá en el supertubo. Hay problemas de fluidez con lo del supertubo y las bombas, por ende, no están funcionando en 2 millones. Lamentablemente, mi gente, van a estar un ratito ahí sin agua. Van a estar un ratito sin agua. Está Francisco Paco Gíos, harto de odio en el chat. Sí. Pero están trabajando, ¿verdad? Ya están trabajándolo. Yo espero eso, ¿verdad? Porque así que vamos a ver. Tiene que ver con el sistema eléctrico, entiendo yo. Exactamente. Uh-huh. Exactamente, así que no hay problema hay problema serio de agua. Tiene que ver con una reparación de una tubería en el sistema de enfriamiento de los generadores de emergencia. ¿Okay? Eso así. Se produjo una avería en la línea eléctrica que abastece la planta, lo que ha dejado fuera de operación a la instalación. Así que, y son muchos los que se van, no solamente la gente de Arecibo, también se va a quedar gente de Manatí, Vega Alta, Dorado, Barceloneta, Florida, Toa Baja, Caguas, Gurabo, Juncos, Bayamón, Guaynabo y áreas cercanas van a experimentar bajas de presión hasta cortes en el suministro de agua. ¡Ay, madre! Bueno, ahí está. Hay mucho trabajo. Sí. Óigame, está caliente el asunto. Ya pusieron la querella en contra del alcalde de Arecibo, la querella que sometió José Aponte y la candidata al Senado, Leida Cruz. Firmaron la querella y señoras y señores, me dicen, ¿está Faria ahí? Sí. ¡Faria! Buenas tardes. ¿Qué está pasando, hijo? Saludos a la misteriosa Pelúa, Chaparro, gracias por la oportunidad. Óigame, pues voy a seguir acá con el tema para que usted, me va a comentar algo. Póngame atención. Póngame en atención. Me dicen que ahora no son ellos los que están mandando a intimidar a los empleados. No. Están enviando amiguitos de confianza de la misma oficina. ¿Cómo?
¿Cómo? Sí, de los lambetuercas que tú sabes que... Ay, madre. Le están diciendo, no, tienes que ir. No, que eso no es obligado. Tienes que ir porque aquí va... Pero entonces, como se lo dice un empleado, no se lo dice nadie de jango. No. Claro, entonces lo quieren someter para que se convierta en un chisme y no es en un asunto donde están involucrados ahora en un caso que van a investigar ya en breve. Así que eso está por ahí. Ya me han llamado un par de empleados municipales dándome la queja. Por eso que papá era chiringuina, se dice más chichoso. ¿Cómo es? Por eso que el papá era chiringuina, se dice más chichoso. Ay, Dios mío. Oye, ¿es verdad que tiene problemas? ¿Tiene un trauma? Sí, con eso vengo el viernes. Ah, el viernes, sí, sí, sí. Es que tiene un porque trauma. Dicen que tiene un trauma. Tiene un trauma. El viernes. Tú sabes que los viernes son picosos. Sí, 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 sí. Sí, sí. Para dejarlo mordido tres semanas. Ay, mira, deja de estar metiéndote en Noti1 en la noche con zombies. Pues yo no sé de qué están hablando. Pero si es que te están acusando, yo escuché anoche, yo escuchando al zombie y escuchando el juego, escuché a dos comunicadores conocidos tuyos zumbándote. ¿Cómo que yo estoy hablando? Eso me dijeron que estaban. Yo no te escuché. Yo no te escuché a ti. Pero les escuché a ellos acusándote a ti de meterte en el programa del zombie. Pues, pero que, mira, ¿sabes lo que pasa? Hay uno que Nicasio lo votó. Ajá. Y lo votó. No, lo votaste la semana pasada y ahora se hace presión. Ay, madre. Ese se pasa al blindado, quitó la capota a su sufisamora y blanco y está ahí sentado sin capota. Está allá en depresión, en Miraflores. Oye, Caparro. Dime. Pero yo no sé, de verdad, una lloradera, yo no entiendo. Porque yo estaba viendo el juego que estaba emocionante. Sí, mira, yo vengo con una serie de reportajes. Empecé en la mañana de hoy hablando de la peor senadora en la historia del distrito de Arecibo. Que, pues, no se deja ver. Es una senadora que básicamente lo que ha hecho es conseguir una motora al municipio de Arecibo, regalar dos estufas y nevera y un aire acondicionado en 4 años. Entonces, pues, le faltó el respeto a la comunidad de Islote, a la gente que defiende a la Cueva del Indio. De hecho, eso se va a hablar hoy con Messi Cruz en Bajante a las 8. ¡No! Sí, vamos a hablar. ¡No! Hay video y hay entrevistas. ¡No! Sí, señor, porque a esta señora, esta senadora fantasma, hay que desenmascararla. Y yo vengo fiscalizando de forma ser responsable desde hace 2 años, ya le faltó respeto a la comunidad y a la Orsa Colón, que es uno de los candidatos a alcalde en Arecibo. Por cierto, próximamente Lauser Colón va a estar aquí. Pues, y tú sabes que, aunque no somos del mismo partido de lengua, él es una persona que ha sido amenazada hasta de muerte. Y claro, lo sabemos. No, y Lauser va aquí porque queremos, ¿verdad? No solamente va a estar aquí en Noti 1280 en La Hornilla, lo vamos a tener también en la programación de allá, de La Hornilla Extra, y lo vamos a tener con el Bad Hunter, y todo va a estar chévere, tú verás. Pues para darle la oportunidad de que el hombre hable y diga sus verdades. Pero esta senadora ha quedado mal y la semana que viene yo vengo con otro revolú más que ya tiene, Caparro. No. Con lo de los muelles en Arecibo, que prometió y no cumplió. Le agradezco la oportunidad porque sé que no hay tiempo y a los comunicadores dejen de inventar historia y fantasía, está llorando, por favor. Mira, tengo aquí la última hora del BCN. ¿Qué pasó con el BCN? Preventa criolla, se va sold out en minutos, ¿ok? Ah, yo dije. Sí, pero no. Mírate esto, el apoderado John Herrero de los criollos de Cagua indicó hoy que la preventa de boletos para el séptimo partido de la final del viernes entre los criollos y los osos en el Coliseo Roger Mendoza se fue sold out solo en minutos. No obstante, el equipo informa
informará próximamente la venta de los boletos restantes al público en general, de quedar a un boleto disponible luego de la preventa, ¿ok? Porque fue la preventa, Chaparro, la que se fue soldado, ¿ok? Por eso la preventa se fue en 10 por minutos. Por eso, pero de ellos van a ellos le van a informar más adelante si quedan disponibles luego sí, de la preventa. Sí, porque lo que pasa es lo siguiente. Y, perdé, y wow. El equipo también tendrá pantallas gigantes en el exterior de la Royal Mendoza, ¿ok? Para que sí. La gente lo sepa. Sí, pero ya el esto salió, acabadito sí, de salir hace 10 minutos. Porque obviamente le pidieron, ¿verdad? Aunque ya hay, existe en el reglamento, ¿verdad? Que el séptimo juego, los dos días de descanso y todo lo demás, como que se acarició la posibilidad de mover el séptimo juego porque es una serie que Puerto Rico completamente está ahí metido en esa serie. Sí. Y entonces, pues parece que van a... ellos se sienten que le deben a su fanaticada. Acuérdense que han perdido 3 veces en su casa. Sí. O sea, ah, pero hay un dato interesante. Manatí le ha ganado 2 sin los refuerzos completos. O sea, que Caguas ha perdido sin los refuerzos. Sí, pero cualquier cosita también van a tener las pantallas gigantes en el exterior del Arroyo Mendoza, Chaparro, que la gente va a poderlo ver. ¿Qué? Eso así. Se acabó el tiempo. Nos vamos, gracias, Pelúa. Gracias, Faría. Buenas tardes. Nos vemos. Bien, gracias, Misteriosa. Y linda noche a todos. La de los dedos mágicos. Gracias, sí, director de piso. Jesucristo es el Señor, el mío y el suyo. Reconózcale en todos sus caminos, porque Él enderezará todas nuestras veredas. Lo próximo, Luis Dávila Colón. Mañana a las 9 de la mañana, 60 minutos con Sean Alma. Y yo regreso ahorita a las 6 en la hornilla extra. Bendiciones.